Segmento final de Idioma Deporte por el día de hoy, amigos. Como siempre, agradecidos con todos ustedes, tanto Alberto Ferrer Ávila como Edwin Palma, este servidor, con todo el apoyo y el cariño que nos brindan en nuestras emisiones los lunes, miércoles y viernes. Sí, señores, vamos a avanzar y, por supuesto, dejamos en expectativa lo que es nuestra frase del día. Vamos a darle lectura y, por supuesto, la respuesta adecuada. Kobe es un Chevrolet y yo soy un muro. Todos saben qué pasa cuando un Chevrolet choca contra un muro. ¿Quién lo dijo, Alberto Ferrer? La respuesta correcta es la opción. Tenemos en pantalla a continuación. Equipo de producción. Ya viene la respuesta correcta, que yo la sé, pero no la puedo decir el señor Shaquille O'Neal. Bueno, uno de los más grandes en la historia de la NBA. Sí, como señor. Siempre generando polémica, inclusive al término de su pasantía por los Lakers de Los Ángeles, muchísimo roce con Kobe Bryant. Todo el mundo sabía que Kobe era la primera selección a la hora del disparo, a la hora de lanzar a la canasta, pero el poderío ofensivo en ese momento de Shaquille O'Neal era inevitable, y dos grandes, dos maestros sin duda alguna del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. Sí, señor, literalmente uno de los más grandes de la NBA. Pero nosotros cambiamos de disciplina deportiva y ahora vamos con fútbol, la Liga Premier inglesa. El Liverpool se impuso 3-0 ante el Everton con hat-trick del señor Gerrard. Así es, un equipo del Liverpool que no las ha tenido todas consigo. De hecho, su primer triunfo en Anfield en lo que va de año 2012. El capitán, como siempre el eterno capitán, Steven Gerrard, Stevie G, con hat-trick sacó de la chistera 3 para de esta manera impulsar una nueva victoria por parte del equipo rojo. Día de goleadas el día de ayer en la Champions. El Bayern Múnich mató al Mata Gigantes, el Fútbol Club Basel, 7-0. Así es, en lo que fue la Liga de Campeones ayer, un encuentro electrizante, amigos, entre el elenco del Bayern Múnich, que por supuesto estamos viendo parte de lo que fue este encuentro. Toni Kroos marcaba, al igual que Super Mario Gómez, quien anotó hasta 3 por parte del elenco bávaro, el tanque alemán. Mario Gómez, por supuesto, dando cátedra, sin duda alguna, en este encuentro, en un Basilea que salió timorato, que no mostró nada, jugó a poco y nada el equipo suizo, y de esta manera se despide la Liga de Campeones luego de haber eliminado inclusive al Manchester United, a uno de los grandes de la contienda. También Arjen Robben, el holandés, marcó 2 y Thomas Müller fue el último artillero por parte del elenco bávaro. Sí, señor, el Inter italiano venció 2-1 al Marsella. Sí, señor, un encuentro en el cual el equipo del Olympique de Marsella, con gol de Brandão en el minuto 92, sacó de lo que fue la Liga de Campeones a Claudio Ranieri, inclusive lo saca de su cargo al técnico italiano. Todo parece estar confirmado para que Ranieri abandone la disciplina del Inter, y de esta manera el Olympique de Marsella avanza a los cuartos de final, sacando un grande, sin duda alguna, de esta justa como lo es el Internacional de Milán. Sí, señor, tenemos los juegos para hoy. El Chelsea se medirá al equipo italiano Napoli, con la serie a favor del Napoli, 3-1. Y el Real Madrid se vencerá al CSKA de Moscú en Madrid, Edwin. Así es, sin duda alguna, el encuentro más importante. El Chelsea-Napoli llama muchísimo la atención. Un equipo del Chelsea que contará con Roberto Di Matteo, con el italiano en el banquillo, en sustitución, por supuesto, de André Villas-Boas, del técnico portugués, quien ya fue separado de su cargo. De igual manera, el Napoli, el equipo de moda en Italia, un equipo que cuenta con una línea ofensiva de lujo, con Edinson, Raúl Cavani, al igual que con Ezequiel El Pocho Lavezzi. Yo creo que la palabra para definir en este momento al Napoli es solidez. Es un equipo que se ve sólido en el terreno, y tenemos que recordar también que en la serie, en el juego de ida entre el Real Madrid y el CSKA de Moscú, la serie viene empatada a 1. Así es, efectivamente el equipo del Real Madrid no contará con Ángel Di María, lesionado en este momento. José Callejón tampoco estará por decisión técnica de José Mourinho. El que sí va a estar es Karim Benzema, jugando con Gonzalo Higuaín. Esto ha levantado muchísimo polvo en España. Se habla de que no son compatibles jugando juntos, y lo cierto es que lo veremos hoy ante un Santiago Bernabéu repleto. Esperemos ver un bonito encuentro entonces entre el madrileños y el equipo moscovita. En Copa Libertadores tenemos que decir que el Táchira cayó ante el equipo paraguayo Nacional, 3-2. Tenemos también juegos para hoy del mismo grupo. Se enfrentarán el Cruz Azul y el Corinthians en el Estadio Azul. Y esto nos lleva a nuestras acostumbradas predicciones del día. Sí, señor. Vamos a verlas a continuación en pantalla. Como siempre, preparamos para todos ustedes nuestras acostumbradas predicciones. Vemos el encuentro entre Chicago Bulls y el Miami Heat. Solo Alberto Ferrer Ávila va a aupar al elenco de Chicago Bulls. Tanto Jahan González como Juan Diego Faría y este servidor pensamos que el Miami Heat, luego de esa dolorosa derrota el día de ayer ante el elenco de Orlando, puede reponerse ante un duro equipo como lo es
el equipo de los Toros de Chicago. Sabemos que entre tanto trabajo es difícil revisar los números, pero el equipo de Miami ha ganado 18 de sus últimos 20 encuentros, así que no creo que sea mayor problema imponerse ante el Heat de Miami. Bonito encuentro, sí, sin señor. Duda alguna, el que se va a disputar hoy en el estadio del United Center. También, la siguiente predicción, Edwin. Bueno, hablábamos de fútbol y precisamente la tenemos en pantalla, Alberto. Vamos a verla a continuación para todos ustedes, si es el encuentro entre el Chelsea y el Napoli. Me decanto desde ya por el Napoli. Yo también lo digo, apoyo. Gran equipo. Estoy 100% de acuerdo contigo, Edwin. Me has hecho ver, porque es gracias a ti que he observado este equipo tan imponente. Y bueno, lo repito, solidez. El trabajo de Walter Mazzarri, impecable en torno al equipo napolitano. El Chelsea, bueno, viene por lo suyo, viene buscando una nueva identidad, pudiéramos llamarlo de esta manera, ya que Roberto Di Matteo va a cumplir su contrato hasta el final de la temporada. Se habla desde ya de nombres bien interesantes como José Mourinho, como Rafa Benítez, el español, quienes pudieran llegar al banquillo de Stamford Bridge. No, y tenemos que recordar que el partido de ida quedó 3-1 a favor del Napoli, que no creo que sea... Creo que eso solamente va a ser un juego de trámite. Así es, vamos a finalizar nuestras predicciones y nuestro programa del día de hoy con el siguiente encuentro. Vamos a ver cuáles son las predicciones en torno al Cruz Azul versus el Corinthians. En lo particular, creo que el Corinthians va a arrasar con el equipo mexicano. Sí, bueno, ya lo ha hecho el equipo brasileño. Esto es en Copa Libertadores. Muy superior el nivel en este momento del cuadro que hace vida en lo que es el... Lo que es su predicción en el equipo... Del equipo del Cruz Azul, correcto, por supuesto, correcto, que es el así. Equipo mexicano. Sí, señor, seguro que sí. Y así están los números en las predicciones. Su servidor Alberto Ferrer a la cabeza con 6 puntos. Y empatados en el segundo lugar el señor Juan Diego Faría, el señor Jahan González y mi querido compañero Edwin Palma con 4 puntos. Bueno, por ahí vamos. Estoy arriba. Poco a poco vamos alcanzando la cima. Seguro que sí. Antes de despedirnos, Alberto, notas de Grandes Ligas. Por supuesto, los venezolanos siguen dando de qué hablar en el Big Show, en los entrenamientos primaverales, tanto en Florida como en el estado de Arizona. Ayer Carlos Zambrano lanzó una joya por parte de los Marlins de Miami. De igual manera, Omar Vizquel se va a ganar, seguro que sí. Esperemos un cupo en lo que es el roster del equipo de los Blue Jays de Toronto. Gerardo Parra ya ha sido oficializado, no va a ser cambiado por la gerencia del equipo de Arizona. Y antes de despedirnos, tenemos que decir que el equipo de Boston se impuso por primera vez en el día de ayer al equipo de los Yankees de Nueva York, 1-0, primera blanqueada del año en sprint training. Y bueno, un abre boca de lo que va a ser la temporada. Esperemos que sea una temporada súper excitante y que la disfrutemos bastante, ¿no? Así tenemos que despedirnos, Edwin. Así es, el tiempo en televisión es corto. Amigos, con ustedes será hasta una próxima edición de Idioma Deporte. En nombre de Alberto Ferrer Ávila y Edwin Palma nos despedimos. Será hasta entonces. Hasta luego.